a definir el futuro. Felipe González se ha referido por primera vez a sus polémicas declaraciones en una entrevista en un periódico en las que ponía en duda si acertó al negarse a eliminar a la cúpula de ETA en los años 80. Incluso el gobierno vasco que preside un socialista ha considerado desafortunadas esas declaraciones. Sin embargo, González, lejos de rectificar, ha vuelto a insistir en que aún hoy no sabe si hizo bien al rechazar la propuesta. Lo ha dicho en Cartagena de Indias, en Colombia. Tuve un conflicto moral durante 24 horas muy serio. Y no por el hecho que era un hecho añadido de que estuviera o no en Francia. Y ese conflicto moral lo resolví diciendo no lo hago. 20 y algo años después, todavía no tengo resuelto si era lo acertado o no. Eso es lo que quiero que sepan. Lo demás sería quedar bien, ya que no lo hice, voy a quedar bien.